December 2017, a trove diputado di deporte e in the bond a pone algún deportista in spotlight. Tabata deportista nande in differente ramo di deporte, manera entre otro atletic, karate, football, schack, billiard, kickboxing, softball, BMX, boxeo, windsurf, natación, baseball, bodybuilding y bolas. Tassina, pabo porta un estrella deportista, bo mesteta un team player. Tin un comportación sublime, un actitud positivo. Bo mesteta un motivación e inspiración pa otro y bo prestación mesteta riba tur otro. Y tambe bo mesteta entre e edad de 7 pa 28 años. Si bo a destacade mo ramo di deporte de exterior, tambe un punto hopi importante. E anya aki, cada estrella deportivo taba da acompañá pa su coach. A par un rato quieto tambe na nos coach nan, na e tarea e responsabilidad kunantin. E actividad a toma lugar na casa di nos prome mandatario. E a tarde a noche a comenzá cu palabra di bombini di jefe di in the bond, señor Peter Silveri. Anualmente, nos ta aí pa dono honor na nos atleta nan, e aí ki nos escoe dame e dono honor na e coach nan, como co mayoría de coach nan ta hene nan voluntario, ta hene nan ko pone nan tempo disponible pa sina guía nos atleta nan aki na Boneiro. Manera posa sa ko nos den un proceso formal de crecimiento pa lo que ta trata deporte en general, e como tal bote mister más líder. Anto el líder aquí no está para piqui na palo manera visa na Boneiro, ta cosa na más escars, y como tal nos que encuraxa turnos deportistas na castop pa por favor bien ayuda bien acerca bien ayuda e talento na conostin na Granel aquí na Boneiro. Si porque llega na top bueno, para comenzar a bom, waka bom, eu tenho waka e riba na pabuega. Então, não sa, tu re atleta nan ku tinki dena, ku nan te sei nanto waka é o máximo ku pabuega de um deporte. Então, e sei, não tem preço, não tem tempo, marana né, solamente hope esforço, perseverança. Disciplina, respeto. Cosa que el atleta tiene que ser para llegar a la meta, el sueño que tiene en el deporte concerní que te den. Pero un día más, buen vení, anto de arrendar. Gracias a vos, anto puxa vos para seguir vai ayuda para nos Boneiro que seguir vai adelante para lo que trataremos en el deporte. Danke. Después, ahí va palabra nos diputado de deporte, señor Pablo James Crown. Para nos también está un honor que nos aquí, ¿no? Para mostrar que lo cual el buen gobierno está trayendo algo para ir a nos en camino, ¿no? Que pronto nos estamos papi, que nos tenemos profesional, ¿no? Viva diferente terreno de deporte. Un bien en el buen, o así es como aquí, pasina, dona bosona, puta estrella, entonces no es deportista, no soy, es coach, no sobra si es coach, no así el trabajo necesario para poder cumplir con bosona, que me es imposible para vetar y no es puerto para de estrella. Ahora, para hacer algo, si el horario que vos estés, si vos estés en el horario ahí, ese ahí está dando una ventaja con 50% ya vos tenés un edge. Por sobre, imaginamos que vos una bala 4 horas, antes vos llegas a 1 minuto 4. Vos no puedes calentar, vos no puedes asignar, pero si el team sí que llega por mí, por estar esta menos favorito que vos, pero si es sí a calentar, voy a poner un brazo que me di un millón de dos. Esto sale hamstring, sale fehuega, entonces el team, por menos que hacer pensar, lo gana el partido. Y esta cuenta para todo deporte. Todo deporte tiene parte de warm-up, y después hay
den deporte y den turcos para hacer en vida, si pone horario, y te quiere, está bom para cumplir que saque por sobre. Si botan a tiempo, puede llegar más relajado, bueno, te llega pura, pura, y me di hora y botín tiempo también, para preparar un mes y mira y hace y parte más mío posible. Tordos invitados de Colombia a iba palabra durante evento aquí y a 13 dilante punto na más importante para estimular y encorajar nuestro entrenamiento deportivo. Yo desde el 2007 inicié el atletismo en un suramericano como en el que fueron hace poco a Cochabamba. Allí inició mi proceso deportivo, allí inicié siendo campeón suramericano. Desde el colegio clasifiqué a ese evento y desde ahí empezaron mis sueños. Desde ahí empecé a soñar en grande, a soñar en que podía ir a un mundial, en que podía ir a unos Juegos Olímpicos y en que podía ganar uno de ellos. He ganado dos veces en categoría juvenil, tres veces. Una vez en Rusia, en España y en México. Todo esto a raíz de que empecé la marcha atlética con mucha dedicación, con mucha entrega y siempre con mucha pasión. Cuando uno hace las cosas con pasión, creo que todo se le da a nuestro alrededor, todo se une para que uno pueda lograr lo que quiere. Luego que gané estos eventos en categoría juvenil, empecé a pensar en categoría mayores, en la élite mundial. Empecé a hacer 20 kilómetros marcha atlética. Y empecé a pensar en clasificar a unos Juegos Olímpicos. Tenía 15 años de edad y los que clasifican a Juegos Olímpicos van de 20 años hacia arriba. Y cuando tenía 15 años yo decía, quiero clasificar a unos Juegos Olímpicos. Quiero ir cuando apenas hacía 10 kilómetros. Tenía que hacer el doble de prueba, 20 kilómetros. Todo se unió, empecé a trabajar muy fuerte. Y en el 2012, teniendo 19 años, siendo aún categoría juvenil, logré clasificar a sus Juegos Olímpicos. Fui a Londres, siendo categoría juvenil. En ese momento quedé puesto 20 y seguían mis sueños. Llegó ya la élite mundial, llegué en el 2013, hice récord nacional de mi país y yo en ese momento me convertía como en la persona o en el atleta con más posibilidades de lograr una medalla. Y yo solo entrenaba y pensaba en que podía ganar una medalla, en que quería ganar una medalla en el Mundial de Moscú, Mundial de Atletismo en Moscú. Llego y empieza una molestia muscular y me da una lesión. Entonces todo se va al piso y tengo que retirarme de la competencia. Pero no se queda ahí todo. Empiezo a pensar en el siguiente año, 2014, otro mundial. Llego a Taikán otra vez, a Taikán, China, 2014. La marcha atlética tiene algo que es juzgada por dos faltas, la pérdida de contacto y la flexión de rodilla. En la marcha atlética uno camina, la idea es caminar lo más rápido posible sin perder contacto con el suelo. Al final, llega el 2017. Sabía que este año sabía que aquí se unían muchas cosas. Eran 5 años de experiencia, 5 años de trabajo, 5 años soñando en que podía llegar ahí, podía estar entre los mejores del mundo. Llega la oportunidad, Londres, y se da lo impensable, campeón mundial. Creo que todo esto fue a raíz de la disciplina y de la constancia. De todos los días, a pesar del cansancio, levantarme y disfrutar de mi entrenamiento, disfrutar de vivir, disfrutar de la vida, disfrutar del lugar donde vivo. Ustedes viven en un lugar muy hermoso y creo que lo importante es que tengan mucha pasión, que vivan la vida minuto a minuto y que seguro que se pongan metas muy altas que pueden llegar a unos Juegos Olímpicos, a un Mundial y ganarse todo eso. Y yo solamente quiero decir 3 cosas fundamentales que nos ha pasado en Colombia y que creo que puede ser un referente para que Bonaire surja en deporte. Lo primero, venimos de un país con una violencia muy alta. Nosotros el narcotráfico nos estigmatizó en todo el mundo
Y siempre decíamos, ¿cómo nos quitamos ese karma? Cuando usted hablaba de Colombia, hablaba de drogas por todo lado. Hoy en día tenemos beisbolistas, Rentería, está ahí, futbolistas, James Rodríguez, campeón de marcha mundial, Eider Arévalo. Tenemos Caterina Ibargüen en salto triple, Mariana Pajón en BMX, Juvergen en boxeo, y así una infinidad de deportistas a nivel mundial. Lo primero, ¿cómo nos quitamos el estigma? Un día dijimos, no más, cambiemos lo negativo por lo positivo, y lo estamos logrando. No fue en un año, llevamos 8 o 10 años trabajando permanentemente en este proceso. Lo segundo, ¿cómo se mejora el tema en el deporte? Lo decía ahora una compañera, creando fondos, buscando patrocinios privados. Cuando nos quedamos únicamente con el Estado, con el gobierno, es insuficiente. Es donde viene la dirigencia deportiva. Ya tiene un aliado ustedes en Sudamérica, que es Colombia, para que empecemos a hacer intercambios. Le vamos a hacer la entrega al ministro de una guía de políticas públicas que hemos construido en 7 años. En temas de biomecánica, nutrición, entrenamiento deportivo. En este compendio, aquí hay material que nos ha dado la experiencia y que nos sirve para que ustedes realmente repliquen y vean la posibilidad de crecer. Ministro. Gracias. Nos campeonan surfista, esta de Minson Kiri Today y Amado Frisway, también a compartir una trayectoria ribe terreno de windsurf. A mi mes a comienzo de día, cuando tenía 7 años, yo estaba 14 años para acabar. Fui ya mi alante eigenlijk wat keer ja windsurf dus als je nou maar bing dingen freestyle slalom toen zag ik dat in op het eigen naam, maar dan die peet aan mij ook om jezelf windsurf ja ik heb mij als die 3 disciplines goed dat freestyle slalom en toch ook die foil mij hebben we 7 países maar we hebben 5 events goed dus dat is nou mij alleen maar die paar riba podium. Mi asali vice champion de freestyle, anto mi asali 25 lugar de slalom de 137 en el competidor que competir. Entonces, me comienzo aquí tour 4 años pasado, anto de un momento voy a pensar para have fun, ver más mío y mío todo día. Anto, con cada año que voy a lograr más adelante, mi comienzo a entrenar más duro. Me tem 2 anos que eu treino com meu coach Alisson Maria. Então, sendo esse treino mais duro cada dia, vou dar aqui fora no seguinte dia. Então, para um dia me logra o World Champion. Meu nome é Kirito Day. Eu me conheci o primeiro boneriano que eu logro, é campeão mundial de windsurf. Então, eu prometo que sei que eu estava assinando, eu estava 10 anos passados, como a me prometia como eu era o ranking de 3 do mundo, então tinha 17 anos, para eu começar a bailar fogo com 4 anos, então adorava 3 anos para poder lograr e promover como poder sair mundialmente de top 3. Né? No ano 2003, eu era crown as PW Freestyle World Champion, então estava num processo super grande, então me passei de coisa super feita, de traveling também, vou para voo, e em coisa passada, mas sempre tenho que pensar positivo, então assim com a boa motivação, então já as 2 anos aqui não vai mais bom, mas outra em cima não vai mais zero, então vou com um pouco sair do top 3 um dia mais, então por exemplo assim é de 10 ranking trophies na comitim, ou como de 9, então 4 BA de 3 do mundo, 4 BA de 2 do mundo, então um BA para o meu do mundo, então outra em nosso vai pé, então seguro, amado também lo fight PC, tinha super young ainda, desse e por aí, então, e a mentalidade também é forte contra outros competidores, né? Então, é só em Venezuela, de qual eu gosto, tem uma experiência, desse todo deporte tem buscar como para ganhar a pessoa, por aquele naquele momento, então, naquele momento, aí, comecei a ser strong naquele momento, desse eu tenho treino, turcos, des bumente, bumes, anto sempre ta 100%, anto seguro bumes.
estaba en un momento de intercambio, camina a trata diferente tema, manera con cada deportista ta combinando school y nan deporte, disciplina, estilo de vida, estilo de come, conta dil con momento nan co bota lomba pa muralla o te hasta boa perde un partido o encuentro. Tabata hope great mira con cada joven, tabata comparti esa quinan co otro. Na final, estreia nan deportivo a recibir un orconda y un regalito y el coach nan un certificado y también un regalito como muestra de aprecio y gratitud. Noche a sera, camina Turene por disfrutar de un suculento buffet con toque de fin de año. Gobierno de Bonaire te felicita a nos trean deportivo y nan coach nan y te pide pa tur federación pa durante año aquí pa hasi y anotación necesario basaribe punto nan ku te pone kumayang nos trean deportivo pa año 2018 de cualquier ramo de deporte.